Pero ayer la semana dice, Vaishma Yitro, Cohen Midian, Joten Moshe, et kol asher asa Elokim li Israel. Pregunta Rashi, ¿qué es lo que escuchó Yitro y lo hizo venir? Mashimoa Shamau Ba. ¿Qué es lo que escuchó y lo hizo venir? Kriyat Yamsuf u Milhemet Amalek. La pregunta es obvia, ¿cómo que qué escuchó? El Pasuk dice que escuchó. Pasuk dice, escuchó todo lo que hizo Hashem a Israel, que lo sacó de Mitzrayim. Sus jajamim nos dicen, Pshat en Rashi, que la pregunta es, ¿qué es lo que lo hizo venir? Todo el mundo escuchó. Sabemos que Kiryat Yamsuf escuchó todo el mundo. Lo decimos diario en la Shirah. Shamu Amim Irgazun. Todo el mundo escuchó y les dio miedo. La diferencia es que Yitro escuchó y vino. Y es lo que Rashi pregunta, ¿qué es lo que escuchó Yitro? ¿Qué lo hizo venir? Entonces hay varias explicaciones. Una explicación es que Yitro vio el contraste. Él dijo, por un lado, Rashi dice, Kriyat Yamsuf y Milhemet Amalek. Por un lado escuchó cómo se partió el mar, los milagros, lo que todo el mundo escuchó. Y de por otro lado escuchó Yitro, vio que Amalek, ¿cuál fue la conclusión de Amalek después de escuchar que se partió el mar? Hay que ir a guerrear contra Israel. No podemos permitir que haya un pueblo elegido, no podemos permitir que exista la Kedushá en el mundo. Vamos a guerrear en contra de ellos. Entonces cuando Yitro vio eso dijo, si yo me quedo acá, puedes escuchar todo, pero mira, la persona puede escuchar lo más grandioso que hay y tomar conclusiones torcidas, tomar conclusiones chuecas, al revés, agarrarse de ahí e ir a guerrear en contra de Amisrael. Entonces yo necesito estar cerca de Moshe Rabbeinu, necesito estar cerca de Hashem, necesito estar ahí donde están estudiando Torah, porque si no, lo mismo que uno puede escuchar, la persona puede escuchar lo mismo que otros y tomar conclusiones equivocadas. Y ese es un tema que queremos hablar ahorita, es un tema muy que es en las bases de la Torah, que es saber escuchar, saber analizar. La persona puede, como dice Rabbi Jacobson, Rabbi es un educador en Israel, dice, las personas, las mamás, educan a sus hijos, pero a los hijos se les registra, y a todos nosotros, así nos ha pasado, te vamos a ver ejemplos, se registra como que hay dos mecanismos. Así hay el mecanismo de lo que se dice, ay, wow, sí, pero a la mera hora hay otra manera de actuar, hay otra manera de vivir. Por ejemplo, si nosotros hablamos de emuná, podemos dar un shur entero de emuná y bitajón, que Hashem dirige el mundo, que nadie te puede hacer daño, que nadie puede... Podemos hablar horas y de verdad tratar de interiorizarlo, que Hashem es el que nos dirige y Hashem es el que hace todo. Y las decisiones de la gente es la manera como Hashem te manda las cosas, pero lo que te va a llegar, te va a llegar. La persona puede entender todo. Y a la mera hora llega a su casa y le grita a su esposa o se enoja el esposo, cualquier cosa. Y la persona se hunde en la realidad que ve en sus ojos. Se le olvida la emuná, se le olvida y empieza él también a gritar. Oye, ¿qué pasa? No te entiendo, no que emuná. No que tienes mucha emuná, no que bitajón, ¿dónde está? No que Hashem dirige el mundo. Se le olvidó a la persona la realidad. ¿Sí? Y esa es la realidad. Como dice Rabdez, una vez unas personas entró, estaban hablando de la guerra, ¿no? Una de las guerras, no sé cuál. Que sí, que el ejército que ya van a mandar y los aviones, así. Les dice, ¿qué están hablando ustedes? A todos mina shamayim, ¿qué nos importa el presidente? ¿Qué nos importa el avión? ¿Qué nos importa el ejército? Todo es Boreolam. Dijeron, sí, jajam, ya sabemos, pues, estamos hablando al Pidere Jateba. Entonces les contestó, les voy a decir qué es al Pidere Jateba. Imagínense que ahorita yo entro aquí y están todos ustedes así, jugando a los aviones, así, con las manos, haciendo yo soy un avión, y el otro dice yo soy un helicóptero, y brincan, y uno dice yo soy un león. Y yo les digo, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Dicen, no, ya sabemos que no somos helicópteros, pero al Pidere Jateba es lo mismo. ¿Qué es Derech HaTeva? No existe, son espejismos. Eso es nada más, son ilusiones ópticas. La emuná es el emet, y aún así la persona, en su vida diaria, puede escuchar este mismo masé del que estamos contando, y a la mera hora, alguien viene y te grita, se te olvida por completo que Boreolam es el que dirige el mundo, la persona no conecta. Tenemos dos
dos maneras, como que tenemos la manera de a la hora de, sí, de estar frente al Sidur, a la hora de decir Tefilá, tenemos la manera de comportarnos frente al Sefer Torah y cuando entonces el libro, y la manera cuando vamos en el coche, el Mase, vas, alguien te rebasa y te toca, tú le contestas, ¿qué contestas? ¿Dónde está el Musar, la Anabata? Él es un Bema, está bien, él no sabe, pero tú, la Anabá, las Midot Tobot, la calma, ¿dónde están todas las Midot? La persona se parte en dos, lo que es el Emet y lo que la persona vive. Y eso es el error, y eso es lo que nos dice aquí la Torah, que Yitro muchos de Jud, ¿sí? Yitro entendió lo que pasó y tomó conclusiones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Estoy acá, como dicen Jajamim, estoy acá, soy el jefe de esta ciudad, el sacerdote de mi... Dejo todo, me voy para allá. Tengo que tomar una decisión. Es entender que lo que está pasando, cómo hay que analizar las cosas, cómo hay que absorber las cosas. Rabbi Jacobson dice, las mamás le cuentan a veces a sus hijos, Sipurim, así hacemos, Sipurim de Tzadikim, con buena intención, le contábamos así, y a veces estamos amolando al niño, estamos echando a perder. ¿Por qué? Le estás contando el Mase y sin darte cuenta le estás transmitiendo que ellos eran algo muy... ¡Uf! ¡Mira! ¡Wow! ¿Y qué te quiere con nosotros? Nada. Nada más de que ¡wow! Que ¡qué padre que pertenecemos a ese pueblo! Y hubieron Tzadikim, eran nuestros héroes y ya. Y mañana tú vas a la escuela y normal. Y es un error. La manera de contar los Sipurim Tzadikim es decir, este es el Mase de Rabbi Akiva Iger, ¿ok? ¿Y ahora qué tiene que ver conmigo? Vamos a ver. ¿Cómo vamos a llegar a eso? No podemos hacer lo que hizo él en un... Pero a ver, ¿cómo empezamos? ¿Qué? A ver, ¿cómo lo bajamos a la Mase? Cuando estás con tus amigos, ¿ese Mase cómo se acopla? Si yo escucho un Mase, ¿cómo se llama? ¿De Gaón de Vilna? Entonces, ¿cómo yo tengo que estudiar en mi mundo, con mis cojot, con lo que Hashem, con mis fuerzas, con lo que yo soy? Tenemos que saber bajarlo. Si la persona no lo, y así es la manera de contar un Sipur Tzadikim. Le cuentas a un niño cómo el Baal Shem Tov hizo una tefilá y dijo, y ahora, ¿sabes qué? Tu tefilá también tiene ese koaj. No eres el Baal Shem Tov, pero también tú puedes hacer esto y Hashem escucha tu boca. Bajarlo al Sheta Hamase. Afilu, si uno escucha a Kedat Yitzhak. No, diario leemos a Kedat Yitzhak. Ok, a Kedat Yitzhak, escuché a Rabades este ejemplo. Lees a Kedat Yitzhak, analiza qué está escrito ahí. Vayashkem Abraham Baboker. No nada más habla de la Kedat en sí. Puede decir la Torah en tres pesukim. Hizo Abraham, como dice Kasher Tzival, otro Elokim, ¿no? Y se levantó Abraham en la mañana. Vayakach Etzim. Vayahaboshet Hamoro. Entonces, piensa. También sobre mí, Hashem dice, y se levantó en la mañana. Y apagó el despertador a tiempo. Y bajó los pies. Hizo Netilá junto a su cama. Hizo Modeaní. Y cuando pensó, dijo, este día voy a la Molba Torah. Y caminó directo al Kolel. Y se puso el tefilín. Y Hashem, así como está ahí, y cada esfuerzo, Vayishlach Abraham et Yadó, dice, ¿no? Y mandó a Abraham su mano y tomó el cuchillo. Así se dice, manda tu mano y pásame el agua. Manda tu, ¿qué mandó su mano? Sí, porque le cuesta trabajo, va a matar a su hijo. Entonces, a filo en extender la mano, la Torah dice, extendió la mano, le costó trabajo. Entonces, a cada cosa que yo hago, también la Torah, Machshiva etze, tengo yo que entender, analizar, que así como la Torah escribe sobre ellos, escribe también sobre de mí. Hay que saber interiorizar lo que estamos viviendo, no nada más escuchar Musar, dejado qué bonito está en el Kolel. Por ejemplo, Shema Israel, es una terapia diaria, ¿no? Ya lo hablamos aquí una vez. Diario decimos el Shema Israel, mínimo dos veces o tres, cuatro veces según la Kabbalah. Decimos el Shema en la mañana, en la noche, Shachrit, Arvit, a la hora de dormir. ¿Qué es Shema Israel? Escucha, hay un omek en esto. Una escabana es, Hashem, lo que no, escucha Israel, primero que nada, escucha, ¿qué se escucha? Cáptalo, absórbelo, entiéndelo, vívelo. Hashem es lo que no Hashem es. Entonces, la explicación simple es, Hashem es uno. Ese Hashem que es nuestro Dios, todo el mundo va a reconocer en algún momento que es uno, es el único. Más que eso todavía, dimensión según en la Kabaná. Ejad quiere decir, no hay nada aparte de él. Él es el Melech, en todos los Olamot, todo lo que existe, galaxias, sin fin, hay millones de galaxias, millones de Malachim, Hashem es el único, y él es el que hace todo. Él es en Od Milevado. Y ahora terapia. Hoy tengo esta preocupación. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar esta deuda? ¿Y cómo voy a hacer esta cosa? Piensa. F es, no hay, en Od Milevado no hay nada.
No hay nada. Él no me puede gritar y él no me puede ayudar. Y esta persona que debe hablar, él no puede decidir. Y esta persona que se enojó conmigo, todo viene en Minashamayim. Efes durató nada. Ahorita ya cero. Todo lo pongo en blanco, neutralizo todo el mundo. Namás Hashem. Y ahora me habla a mí mismo, ahí cuando dice Shema Israel. ¿Quién es Israel? Shema Israel, ¿quién está hablando aquí? Shema Israel. Yo estoy hablando a mí mismo. Soy dos escabanos. La cabana principal es Moshe Rabenu nos está hablando a nosotros, la Torah. Hashem, Moshe les dijo Shema, pueblo de Israel, escuchen, en nombre de Hashem, escuchen. Es como los poskim dicen, como si me llegó una carta y dice mi nombre, estimado Abraham, ta, 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 tú la leo, estimado Abraham, ¿quién está diciendo eso? Es de la carta, ¿no? Yo lo estoy diciendo, pero en la carta me lo está mandando. Igual acá, Shema Israel me está diciendo, yo estoy diciendo que está diciendo Hashem a mí. Otra explicación es que nosotros estamos diciendo a Jacob Avinu. Esta es la segunda, es de menor, la principal es la primera. Cuando Jacob Avinu iba a morir, iba a decir a sus hijos, cuando viene el Mashiach, se le borró Hashem no quiso y le quitó la Nebuá, el Ruach HaKodesh. Entonces Jacob se asustó, dijo, tal vez me lo quitó porque alguno de mis hijos no está íntegro en su emuná. Entonces dijo, ¿ustedes, hay alguien de ustedes que no está conmigo? Entonces dijeron, Shema Israel, escúchanos Israel, es nuestro papá. Hashem, lo que no Hashem mejade. Entonces dijo, Baruch Hashem, que vos me jotó el hombre. Entonces, también yo pienso, cuando digo el Shema Israel, después de pensar que Hashem me está hablando a mí, que somos Am Israel, yo le digo a Jacob Avinu, Shema Israel, estás a 3,500 años de nosotros, Hashem, aquí estamos, Hashem, lo que no Hashem mejade. Seguimos. Lo que tú empezaste allá, yo aquí continuamos. Lo voy a pasar a mis hijos. Seguimos. Entonces, todo esto, uno sale del Shema Israel, que no, es otra. Tengo un tafkid, que escuché grabados una vez. La persona tiene que vivir y así transmitirlo a sus hijos. Esta es la Torah, la recibo de Dor Shabar, te la paso a ti. Vive por ella y muere por ella. Ese es mi tafkid como papá, como educador. Ese es mi tafkid. Entonces en el Shema yo digo a Jacob Avinu, Hashem, lo que no Hashem, lo recibo y lo voy a pasar. Entonces, es una dugmana más. El Shema no es clase de Shema Israel, ya que Shema es Shema, como Veishma y Tro, que escuchó. Escuchar es vivir las cosas. Cuando termina el Shema, tiene que ser que la persona, ya, es una terapia. No necesito psicólogo, no necesito terapia, no necesito pastillas. Hasta acá estaba yo nervioso, hasta acá estaba yo enojado, hasta acá, ya se acabó. Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Él dirige el mundo. De aquí en adelante, eso se acabó. Como una persona, un bajún abrej me contó que fue a la yeshiva con Jacob. Dice, no, ¿cómo estuve ahí? Me dijo, quería grabar el Hadodí. ¿Cómo sacar el Hadodí? Shabbat. No lo grabé, pero quería a ver si se podía poner un cassette desde antes, sin que nadie sepa, obviamente, y grabarlos, porque que lo escuchen en México, está muy bonito. ¿Y cómo el alel reza? ¿Y tú qué? Todos rezan el alel muy bonito. ¿Y tú? Él dice, tú, qué bonito. Pero, como que él, como dice en Jajam Betocatán, es bonito ver el mar sin mojarse. Todos están así llorando. Y tú llora, no lo grabes. Tú llora. Sé de los que lloran con ellos. No, él se para atrás. Está viviendo esto que dijo Rabbi Jacobson. Hay la mareja, hay el mecanismo de lo que se dice. El mecanismo de lo que se vive. Sí, qué bonito está, así, wow. ¿Y tú qué? Métete eso. La persona entiende, escucha el musar, escucha. Aquí dice Rambán. Kasher takumina sefer, el gerete Rambán. Dijo a su hijo, cuando te pares del libro, ve lo que estudiaste, qué puedo hacer hoy, qué puedo cumplir lo que estudié. Y aún si escuché cosas muy altas, como dijimos, escuché que Abraham iba a degollar a Itzhak. Yo no voy a degollar a nadie. Pero tal vez degollo mi Yetzer Hará durita, tal vez, mira que una persona, a mí, lo que diga Hashem, entonces, eso es Shemiah es, no es más escuchar, es entender y bajarlo al Maaseh, tratar de bajarlo al corazón, vivirlo, ¿sí? Todas las cosas, si es Anabá uno puede, Anabá es una humildad muy difícil, Anabá es una humildad, pero a la mera hora, uno puede escuchar un shurso sobre Anabá. Bueno, trate de trabajar el corazón, un poquito más humildad. ¿Dónde se ve la humildad? Hay aquí que levater
yo me bater. Es difícil, pero entonces, ¿para qué escucho todo? Todo lo que escucho es para una cosa, para llevarlo a escuchar es nada más entra al Sejel. Hay que bajarlo acá. Uno es de Brejai Mitzanz, fue a con el doctor, le di un jaja muy grande hace 200 años. Le dijo: ¿usted qué se dedica? Dijo: yo estoy haciendo un puente. ¿Cómo se hace un puente? Sí, estoy haciendo un puente de aquí a acá. Estoy trabajando en hacer un puente, bajar las cosas de mi cabeza al corazón. Me dijo una señora, me dijo, nosotras, la señora, así me dijo, estamos haciendo un puente del corazón para la cabeza, al revés. Que si a veces la persona, todo lo que vive, según su regesh, mi regesh me dice así, entonces ya borro todo lo que sé. No, la persona tiene que saber qué es el emet y bajarlo al corazón. Esa es una parte de Shemiah. Shemiah es lo que la persona escucha, baja, en tratar de interiorizarlo, tratar de vivir con eso. Hay otra parte que es escuchar lo que la vida le manda, escuchar los mensajes de Hashem. También eso es Koach HaShemiah. ¿Sí? Por ejemplo, está escrito que cuando Hashem mandaba profetas antes del Jorban HaBayit, mandaba Nevi'im y les avisaba que se va a destruir el Bet HaMikdash. Les avisaba. Está escrito que 40 años antes del Jurbán, sabemos que había el Hut HaShani, era un hilito rojo que ponían sí, junto donde lamentaban el Sair Lazazel. Cuando luchaban en Yom HaKippurim, si Hashem perdonaba a Am Israel, de rojo se convertía en blanco. Y Ham dicen que podía cada persona poner uno de esos en su casa y ahí Hashem le avisaba que le perdona sus pecados a él y a su familia. Dicen Jajamín que 40 años antes del Jurbán ya no se hizo blanco nunca. Ya se les está mandando un aviso. Se va a destruir Bet HaMikdash. Y Shaya Nabi, Irmiyahu y varios Nevi'im les decían se va a destruir. Zeharia lo mataron por eso. Ya dije, déjanos decir cosas. Les dice, se va a destruir Bet HaMikdash. Total, se destruyó el Bet HaMikdash, como sabemos, matanzas, masacres, muy duro. Dicen desde Midrash que cuando iba Irmiyahu Naví, como él avisó que va a ser el Jurbán, entonces el rey de Babel dijo, él no lo toquen, él déjenlo que haga, él es libre. Pero él dijo, yo voy a acompañar a los jazitos, todos los yudim, voy con ellos, pobrecitos. Iban llorando, les dijo, hubieran llorado una vez antes, no se hubiera ocurrido el Jurbán, la destrucción. Así dice el Midrash. Y ustedes nos van a usar como un ejemplo de unas personas que, así dice, es como un ejemplo, que antes había dos países, y entonces los judíos traían mercancía de un lugar a otro. Dijo el gobierno, ya no se puede, pusieron unos aranceles, unos impuestos muy altos, no se puede pasar mercancía de un lugar a otro. Entonces, judíos, ¿cómo van a hacer? Entonces, tuvieron suerte de que en un lugar estaba el panteón. Entonces, hombre, necesitamos ir a enterrar a los muertos. Entonces, dejaban pasar a la Jebra Kadisha. ¿Qué hacían los Yudim? En vez de llevar muertos, llenaban un arón con mercancía, lo llevaban de aquí para allá. En cierta ocasión, van pasando, y el policía ve que vienen todos contentos, echando chistes. Dijo, qué raro funeral este. A ver, abren eso. Abren lo que hay ahí. No, es el muerto, ábranlo. Abrieron, había mercancía, los metieron a la cárcel. Estaban llorando. Les dijo, si hubieran llorado antes, no hubiera pasado esto. Eso es el ejemplo. Pero el Midrash así dice, Kirmio les dijo, si hubieran llorado antes, no hubiera pasado. Yo les pregunto, yo no entiendo. ¿El Jurbán se destruyó por qué? ¿Por una vera? El Jurbán se destruyó para ver todo eso, que 40 años había asesinato, había adulterio, había bodas dará muchísima, había muchos problemas. Y los Nevi'im avisaron día con año con año. Si hubieran llorado una vez más, ¿ya se soluciona? ¿Con una vez se soluciona? ¿Cómo? ¿Con una vez se soluciona? ¿Cómo puede ser? Os les pregunto de otra manera. Está bien, ya se destruyó. Pero ya estamos llorando ahorita. Entonces ya, regreso. Si con una vez antes llorando se hubiera corregido, ya estamos llorando. Corrige, ya estamos llorando ahorita. ¿Qué pasa que ya se destruyó? Ponemos ya, que ya no nos maten, que ya no nos lleven a Babel, que ya no... Regresa a la situación anterior. O sea, hay dos respuestas para esto. Una respuesta es... de que
Cuando la persona, y ahorita les voy a explicar por qué estoy diciendo esto. Esto tiene que ver con la vida de cada persona. Una respuesta es de que antes del Jurbán, Bemet ya había en el Shamay muchos expedientes y Hashem va aguantando. Hashem soporta, Hashem dice yo aguanto, yo aguanto. Y hay fiscales, hay mecatregim y Hashem, él mismo dice, sí, no, pero Abraham, Abinu, Yitzhak, Rachel, Matan Torah, Yitzhak Mitzrayim, hay mitzvot, hay kupatay, hay gmah, hay... Hashem busca abogar por Am Israel y los fiscales se van a como cada vez hay más porque las averot hacen más y más y más. Hay una presión muy fuerte y hasta que exige Midat Adin, dice Hashem, tú eres Elohim Emet. Emet, eres Dayan, no se puede sobornar demasiado. Ya. Llega un momento que tienes que aceptar la justicia. Hashem va aguantando. ¿Qué pasa si antes de decretar la desgracia, que a nivel Amisai fue Jurbán, o fue Inquisición, o fue Shoah, o Bar Minan, a nivel persona, hay personas que han pasado cosas muy duras y llegó un momento de una guerrera dura? ¿Qué pasa si un momento antes llora y hace teshuva, que ya hice, yo les pregunto, ¿una persona puede arreglar en un día todo? ¿Por qué hice averot yo? ¿Porque tengo un teba malo? ¿Porque tengo unas tendencias negativas? ¿Porque me cuesta trabajo? ¿Porque tengo mucho? Entonces, ¿y si lloro qué? En Kippur lloro y al otro día otra vez. Entonces, ¿el a qué? Si lloro y me reprogramo, Hashem dice, hay aquí un comienzo. Tal vez tome 30 años, 40 años, pero se está reubicando, con eso es suficiente para callar a mi Midat Adin. Ya lloró y se está reubicando, ahí viene, dale chance. Pero cuando ya llegó tanto las exigencias y ya se firmó, ya mi Midat Adin ya no acepta eso. ¿Qué? Va a llorar. ¿Y qué que llore? ¿Y qué que llore? Ya se va a reubicar. ¿Y qué ahorita vamos a esperar 40 años? Ahorita vamos a esperar 40 años, ya acabó. Entonces ya no hay otra más que corregirlo de raíz, arrancarle la muela y que le duela. Otra explicación es de que cuando la persona, cuando Am Israel, no hacen teshuvah por las averot pasadas, entonces mientras se van acumulando, llega un momento que ya es, no es que es una averá más, ya pasan a otra dimensión totalmente, ya es como si se venció el cristal y se quebró en pedazos. Ya no es que, bueno, ya lloramos, no, hubieras llorado antes. Si uno pone aquí, digamos, en esta mesa, ¿cuántos kilos de madera puede aguantar hasta que se venza? 10, 100, 20, 300, 500, 6, no sé cuántos. Cuando pones el último kilo, ya se cae todo, se hace pedazos. Es igual. Hay momentos que ya Hashem dice, ya, te estoy aguantando, pero quítalo, quítalo. No lo quitó y se cae. ¿Para qué voy con todo esto? Cada persona en su vida tiene situaciones difíciles. Uno tiene que saber, no nos van a hablar dinim, pero la Mishnah dice en Pirkei Avot, altit yesh min apuranut, no te desesperes de las desgracias. Dos explicaciones. Si la persona está en algo difícil, que no se desespere, que tenga confianza en Hashem. Si la persona está en una situación buena, que no piense que yo puedo hacer todas las averot del mundo y nunca va a pasar, porque aquel que le dio un infarto 10 minutos antes estaba perfecto. Y aquel que lo metieron en la cárcel 10 minutos antes era un millonario. Y aquel que se tropezó y quién sabe qué le pasó 10 minutos antes estaba increíble. Y así todas las cosas. ¿Por qué? ¿Y qué quiere decir? Bemet estaba increíble. Él no veía qué hay en el Shamay. Se va acumulando y Hashem le está aguantando. Y entonces Hashem, ¿qué hace? Manda avisos. Manda el profeta 40 años antes. El Hutshani lo manda. Y Hashem nos manda Hutshani y nos dice, ya nos está haciendo blanco. Y la persona lo puede ver y puede decir, estás México, se acabó, no hay nada. Que ilu, ya con eso arregló el problema. La persona puede hacer caso omiso. No estás viendo lo que está pasando. Esto que está pasando aquí es un llamado a atención. Entonces, si ya estoy, ¿verdad, Hashem? Siempre estamos antes del Jurbán. Antes del Jurbán, ahorita hace Hashem, que ahorita es una pucha presión. ¿Qué nos pasa? Cuando escuchamos algo, escuchó que lo alen, este se enfermó y el otro se enfermó y el otro se murió, y el otro así, cosas muy duras. Entonces la persona dice, ¿entonces qué? Entonces Hashem me está diciendo que cambie. ¿Qué puedo cambiar en un día? Uno se poncha y dice, no puedo. Y está mal, es un error. Hashem sabe que no puedo cambiar en un día y ni quiere que, y ni sirve un cambio en un día. Eso no es un cambio, eso es fantasías. Pero Hashem quiere que yo me reprograme, que yo me ubique. Y si estoy antes del Jurbán, 40 años te esperan.
te esperan. Nada más reubícate. Dale a Hashem argumentos para que, Midat Adin no presione. Dale, ¿cuál es el argumento? Me reubico. Eso es acerca, es escuchar también, escuchar los avisos que hay, porque así, siempre antes de un problema, la persona no ve nada, todo se ve muy bien. Y cuando lo aleno llega un problema a Barminan, ya llegó y ahora es otro cuento, ya es otro boleto. Entonces la persona tiene que saber abrir los ojos. Pasó tal cosa, ay, algo tengo que hacer. No presión, porque con presión no va. Cuando la persona hace Jizukim con presión, el macén no sale nada. Es el Metziut. Perdón. Sí. Cuando la persona hace Jizukim con presión, con miedo, no sale nada. Pero tampoco la persona no puede ser ciego. Decir, ah, no pasa. Me están llamando la atención, abro los ojos. Eso es escuchar. Am Israel, les está poniendo el Naví. No se hizo rojo, no se hizo blanco. No. Zeharia Naví vino y lo mataron. Y Shayah Naví vio que la Shejiná de Hashem ya está desprendiéndose del Bet HaMikdash. Es un Nebuá. Shulav Melim et Ha'echal, ya está volando. No hicieron caso. La persona puede también no hacer caso. ¿Cómo dice Rama? Y dice Rama, es una crueldad hacia sí mismo. Hashem está llamando la atención. Afil, cualquier cosa que pasa, Jafetz Haim dijo, cualquier situación que pasa en el mundo, hubo en su tiempo un temblor en Japón. Y dijo, algo Hashem quiere de nosotros. ¿Qué tiene Japón? ¿Qué? ¿Japón ellos? ¿Nosotros qué? Y dijo, no, ustedes no entienden. Si se para una persona a la mitad del Zócalo de Polonia, les dijo, y empieza a gritar cosas, entonces no sabes a quién está gritando, de seguro a los Goim, porque pues, hay mucho más. Pero si te acercas y está gritando en Yiddish, está gritando los Yudim, porque los Goim no saben Yiddish. Dijo, temblor es Yiddish. Los japoneses no entienden Yiddish. Nos está llamando a nosotros, aunque estamos lejos. Nos está llamando a nosotros. Algo Hashem quiere. Algo Hashem quiere a nosotros. Y todo lo que pasa con la persona, uno tiene que saber que hay remazim. La persona tiene que estar con los ojos abiertos. La Gemara dice que Rav Huna tenía 400 barriles de vino. Y se le hicieron vinagre. Es una pérdida muy grande. No sé cuántos miles. Es mucho, mucho dinero. Dice que lo fueron a visitar los rabbis, los jajamim. ¿Qué dijeron? Le ayen mar bemile. Cheque sus actos. No dijeron cheque la humedad de la bodega. Cheque si hay mosquitos. Cheque sus actos. ¿Y si hay humedad qué? ¿Y por qué hay humedad? Nosotros buscamos nada más la causa cercana. Hay humedad. Me duele la panza. ¿Por qué? Comí un pescado y me quedo mal. ¿Por qué te quedo mal? Porque está infectado. ¿Y por qué te quedo infectado? Porque no lo cuido bien en el mercado. ¿Y por qué no lo cuido bien? Ah, no sé. Entonces, de una vez, al macor de las cosas, de una vez, ¿por qué me cayó mal? ¿Qué quiere Hashem de mí? Hashem manda la intuición, dice Rav Chaim Shmulevitz, porque si no, no sirve nada los Isurim. Si Hashem me manda Isurim, lo aleno, y no me da a entender qué quiere de mí, entonces no sirven para nada. Y nada más te lo manda a ti. Por eso, si yo voy, jajam, ¿por qué me pasó esto? Si te dice, no sabe. Porque, ¿quién está sufriendo? ¿Rubén? A Rubén le mandaron la intuición de saber qué quiere Hashem de mí en este momento, o por lo menos tratar de entender qué algo Hashem quiere de mí. Entonces dijeron, cheque sus actos. Y el bebé la que me da cuenta ahí que les dijo, a ver, ayúdenme porque yo ya chequé. Les dijo, ya chequé y no encontré nada. Ayúdenme a checar. Dijeron, escuchamos tal cosa. Dijo, lo voy a corregir. Y la que me da trae dos versiones. O que el vinagre se volvió vino de manera milagrosa. O que hubo una crisis de vinagre en el mercado. Y el vinagre subió al precio del vino. Pero vemos cómo el jajamín luego, directo, ¿cuál es la causa que está pasando? Baal Shem Tov HaKadosh dice todavía más. Todo lo que la persona pasa cosas, uno se puede hacer luego sugestionarse y empezar a ser muy, muy, muy místico, pero hay que tener los ojos abiertos. Estaba él hablando con su alumno, el Toldot Yaakov Yosef, le dijo, Hashem manda mensajes. Dijo, afilo si alguien viene y te dice algo, a veces hay un mensaje, afilo de las palabras de un goy, puede haber un mensaje que te está diciendo. Estaba hablando con él, en eso viene un zapatero, le dice, Israel, al Baal Shem Tov, un zapatero goy. Dijo, ¿tienes algo para arreglar? Dijo, no tengo nada. Checa y vas a ver qué tienes. Entonces le dijo, ¿ya ves? ¿Viste qué me está diciendo? ¿Tú crees que ya estás muy tzadik? Checa y vas a ver que tienes algo para arreglar. No, jajam, yo no estoy de acuerdo con usted. Yo no estoy de acuerdo. Ah, por favor, así que un goy, un zapatero, es las palabras, micrófono de Hashem. No, dijo, así es.
Bueno, no, no lo entiendo. Se fue. Ah, no, le dijo, no, no lo entiendo. No, no puedo entender. Dijo, sí puedes, pero no quieres. Así le dijo el Bashento. Sí puedes, pero no quieres. Se fue este jajam. Va a caminar en la calle y en eso ve un carretero goy. Se volteó la carreta. Dijo, judío, ayúdame a levantarla. Dijo, no, 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 estoy muy ocupado, no puedo. Dijo, sí puedes, pero no quieres. Entonces escuchó eso, dijo, ah, eso era así. Se regresó con el Baal Shem Tov, se hizo su alumno desde ese día. Una palabra de un goy. El Baal Shem Tov mismo una vez iba caminando en la calle y vio, había un lago que se congeló. Y los goyim, muchachos cristianos goyim, hicieron una cruz ahí. Así en el lago congelado. Baal Shem Tov vio y la vio. Le gustó mucho que la vio. Él cuidaba sus ojos con mucha kedushá. No veía mujeres, no veía nada. Dijo, ¿por qué? ¿Por qué vi eso? No es azur verlo, si uno no tuvo intención, pero pogem, una persona que tiene riyad de Ruach HaKodesh, cualquier persona le puede afectar. ¿Por qué Hashem permitió que yo vea eso? ¿Por qué? Algo Hashem quiere. Entonces se puso a pensar y dedujo, dijo, cuando hay frío en Abodat Hashem, la persona hace mitzvot con frialdad, puede llegar hasta Abodat Zara. Así Hashem, que si me está enseñando Hashem de que mi manera de servir a Hashem con así, falta lumbre, falta emoción, y si no, la persona puede caer después cada vez más bajo. Él así lo entendió. Rabel Elopía una vez lo vieron que se cayó de la escalera y no se paró, entonces corrieron a ayudar, dijo, estoy bien. Estoy bien. ¿Por qué no se para? Estoy pensando por qué me caí. ¿Por qué me caí? ¿Por qué me caí? Porque me tropecé de las agujetas. Está bien. ¿Y por qué no está amarrada? Como dijimos. ¿Y por qué me caí a Jerea Col? ¿Por qué me tropecé? Así no, pues no más. No hay no más. ¿Por qué algo Hashem quiere de mí? Y también cosas buenas. A veces la persona recibe una así sin querer. Alguien le dice algo. Dice, es un tzadik. Digamos. Tal vez Hashem te está dando un edud. Fíjate, tal vez hiciste una mitzvah y Hashem te está dando un jizuk para que lo hagas, pero hay que tener los ojos abiertos y poner atención, ¿sí? Porque esos son dos cosas de Shemia que hablamos ahorita. Uno, escuchas algo de Torah, escucho algo de Musar, estudio algo en el libro, ¿cómo esto tiene que repercutir en mí? Y col chequen a la hora de la prueba, porque a la hora de la prueba es cuando la persona se nota ahí, si la persona lo vive o nomás lo dejó así en el aire, algo abstracto que no lo bajó a su corazón. Estudiaste sobre Anabá, estudiaste sobre Muná, estudiaste sobre Bitajón, son herramientas que en algún momento las voy a tener que usar. Todo lo que uno escucha, a veces la persona no lo puede sacar a flote si Hashem no lo enfrenta con una situación que habla con eso. Ahora, ¿para qué venimos al mundo? Venimos a desarrollar una personalidad de perfeccionarnos en Emuná, en Anabá, en Simjá, en Kedushá, en Bitajón, en Tzeniut, en todo. Muchas midot son un poquito altas, son abstractas, son altas para nosotros. Las tenemos que bajar al corazón. ¿Cómo se bajan? Lo estudio, lo entiendo y llega un momento que Hashem me la enfrenta al nivel que estoy. Al nivel. Exactamente donde tengo que romperme y decir, así es, encaja Katuba Torah, si así está escrito en la Torah, este es el Emet, adelante, yo vivo con esto. Y es caché, estudias, toleres al Belimá, cómo Hashem carga el mundo para la persona que se queda callado a la hora de un pleito. Para la mera hora la persona, les conté una vez, aquí estaba el señor Elías Michana, daba shalom, llegó un shaliach llorando. ¿Qué pasó? No, fui, me insultaron, me escupieron, llorando. Fui a juntar, así, llorando estaba. Sacó un fajo de billetes así, dijo, te compro el bizayón. No le dijo ni un musar, ni nada. Así es, Habibi, acá está el dinero, toma, te lo compro. Ah, no se lo vendió, dijo, no. Lo hizo ver que no es eso, así nada más musar en los libritos. Es Emet, te dieron un bizayón. Tienes ahorita, no tiene precio. Miles, decenas de miles no valen eso. Entonces, ya lo tienes, entonces, ¿qué pasa? Rav Steinman vio el otro día que uno le dio un bizayón así muy fuerte. Obviamente se quedó callado, no hizo nada. Y al otro día se acercó uno de sus amigos, Abrej joven en Pono, y dijo, ah,
Tú no tuviste ese zehut, ¿eh? A ti no te lo dieron. Contento, me dio una mataná. Dije, ah, tú no, no. Ah, a ver si algún día te, Hashem te da ese zehut. A mí me dieron un shpachte sobre la cabeza. No te, contento, sonriendo como una persona que ganó la lotería. Porque ellos viven el Emet, ya lo interiorizaron. La manera que Hashem nos va a hacer crecer, que no sea con Nisionot, pero a veces hay Nisionot chiquitos, y ahí está la diferencia entre la persona grande y la persona chiquita. Las personas chiquitas lo dejan todo arrumbado en los libros y en la clase y así, y a la mera hora no lo viven. Y la persona grande, la persona que agarró todo eso y dijo, bueno, ¿cómo lo hago ahorita para trabajarlo? En un día no, en 40 años. Pero si trabajas 40 años, la persona va a ser muy, muy grande. Y nadie va a saber. Nadie va a saber. Son cosas entre muchas cosas de estas cosas entre yo y Hashem. Entre yo y Hashem. Nadie tiene que saber estas cosas. Obviamente, para llegar a estas cosas, hay varios puntos para vivir de esta manera. Son dos cosas que hablamos. Entender el musar, bajarlo del corazón, lo que estudio, y entender lo que pasa en el mundo, lo que Hashem me llama la atención, y bajarlo. Y todo, actuar en base a lo que sea, a la emuná, a lo que he estudiado. Para eso, lo primero, hay varios puntos. Yo puse aquí cuatro puntos, que creo que son, sin la persona no va a llegar a esto nunca, sino. Número uno, la persona tiene que entender que el Icar es Olam Abba. Si yo quiero que mi Olam es de este, entonces no me va a cuadrar, porque muchas veces la prueba me exige levater, me exige ceder de mi Olam es de mi comodidad, de mi gaba, ceder. Y entonces, si yo quiero Olam es de, no veo el bien que voy a ganar con ceder. No, Olam no viene al mundo para Olam es de. No venimos al mundo. Olam es de paso. Ese es el mundo. De eso es un campo de entrenamiento, de paso. Sí, también haciéndonos un poquito de anaot para que podamos vivir, pero no es el Icar Olam Hazeh, no es el Icar. La persona no tiene esto barur, el Icar es Olam Abba, no es aquí la cosa, todo es el Icar es Olam Abba. Y esto la persona tiene que pensarlo mucho, porque si la persona no lo entiende, entonces no tiene la herramienta básica para poder lucharlo, para poder lograrlo. Número dos, es también muy importante no envenenarse con fantasías. Todos nos gusta Olam Hazeh un poquito, unos más, unos menos. Pero hay Olam Hazeh que de verdad tengo placer y hay fantasías de Olam Hazeh. Hay fantasías. Por ejemplo, son dugmaot, por ejemplo, marcas. Marca, ¿qué marca? ¿Qué marca? Todo tiene marca. No, ese. ¿Qué más de Meshané? Le estás dando un valor, algo que no tiene valor. Está buena la ropa, cómpratela. Necesitas ropa, bejabo, está bonita, busca la marca. ¿Qué más me chané? Eso es un dimionot. Meter fantasía. Cuando la persona vive fantasía, tú está bloqueando. Entonces, es una persona que vive en la fantasía, entonces todo va a ser para fantasías. O, qué sé, Disneylandia. ¿Te gusta la buena feria? Es una cosa, pero no le des ni puaj, lo infla la persona, aquí lo es algo. Sí, todos los deportes, todo lo que pasa en la televisión, es inflado, que son 11 señores corriendo, ¿qué tanto? Están corriendo y patearon el balón. Y te gusta jugar, pues juega, pero ¿por qué? La afición y él, y darle valor a cosas que no tienen valor, lo que la persona puede vivir en dimionot, porque la mente de la persona camina todo el tiempo y puede soñar que yo fuera y que yo sería y hubiera sido, y me imagino todo tipo de fantasías. Si la persona vive fantasías en su mente, entonces también la otra es otra fantasía. Hay muchas fantasías en la mente. La persona puede vivir mentiras. Ser Ish Emet, ¿saben qué dice ¿quién es? El Hatam Sofer, creo. O el Hazonish, no me acuerdo. Jacob Avinu, cuando Rivka le dijo, ponte la ropa de Esav, te voy a poner aquí pelo para que seas aquí, para que te toque, te dé la verajá. Y si te dice quién eres, dice, soy Esav. Dijo, y no piensas que es mentira, es una nebuá que yo recibí, tú tienes que recibir las verajot y así tienes que hacerlo. Dice Jacob, Ulay Yemushene Avi, dice, tal vez me toca a mi papá. Pero Ulay también se puede decir Pen Yemushene. Y por lo general, cuando uno dice Ulay, tal vez es, tal vez, ojalá. Tal vez pase así, ojalá que pase así. Y pen es, tal vez, ojalá que no, pero puede llegar a pasar.
Tenía que ser aquí Jacob, pen yemusheni abi, no vaya a ser que me toque y me descubra. Y él dijo, ulay. Dicen jajamim, que Jacob dijo, ojalá que me descubra. Porque sí, verajos, lo que quieras, pero estoy mintiendo. Y la persona que miente vive dos realidades. Sin querer, la realidad de lo que estoy diciendo y la realidad. Entonces también cuando agarra el libro de Musar, hay dos realidades. Hay Musar y hay yo. Y eso es muy peligroso. Entonces la persona tiene que saber, número uno, venimos al mundo para Olam Abba, no para Olam Azé. Número dos, no alimentar, y más a los niños. Esa persona, no entiendes, ¿por qué envenenas al niño? Le compras a alguien, normal, sin tanto. Te preguntan, ¿quién es Superman? No sé, un Ichir, no sé quién es. ¿Quién es? No sé. Un muñequito. No, mira, eso lo haces. ¿Para qué? Cuídate. ¿Para qué inflar el Olam Hazé y cosas que no tienen valor? O viajes. Llevas a tus hijos así, está bien. Hay gente, de Torah, que están vueltos locos por... No pueden, cada Miami, esquiar. ¿Por qué tanto? Porque sus papás los envenenaron de chiquitos. Y se sienten, son... Inflalo. Entonces no pueden. Para ellos es... ¿Para qué sometes a tus hijos? No, llévalos al vacío que quieras. Normal. ¿Qué es esto? Nada, se echa así, sin darle nombres mágicos que inflan su imaginación y que los hacen sentir felices. Normal. Inflas así, con estas cosas de Kedusha, ahí sí, el niño tiene que sentir la emoción del papá cuando hay algo de Kedusha. Ahí sí, transmítele que se conecte con la emoción y lo grande con tu realidad, que vive esa realidad. Entonces van dos cosas. Uno, entender que el Icar es Olam Abba. Dos, no inflar emociones de cosas que no tienen valor. No transmitir. Uno estaba aquí, viene un papá, estaban chocando ese trojín, y tiene un hijo muy, muy mukshar, muy inteligente. Dijo, este niño va a ser Moreo Rabe Israel. Un niño chiquito, con ese trojín, ese sí, este no, así. Le dije, sí, pero no lo llenes de Olam Hazé. Si lo envenenas, no va a ser Moreo Rabe Israel. No, viajes de Kedushá, todos aquí para allá, sí, porque el niño sabe que está viajando aquí para allá todo el tiempo, ya, para él es, ¿qué es ser un Talmid Jajam? Un viajador con kipá, caballo, así no camina, no lo envenenes, que sí tiene kishronot, pero depende de ti, no lo envenenes, es el segundo punto. Tercer punto, la persona tiene que acostumbrarse a pensar. Ya hemos hablado de hacer Heshbon HaNefesh, aunque eso se oye más algo de así, de Olama Yeshivot de hace 100 años, 200 años, pero... De repente la persona tiene que sentarse consigo misma, evaluarse en dónde estoy parado. Hay momentos de recapacitación, Ere Rosh Hashanah, pero no puedes dejar, nada más, lo voy a dejar para Ere Rosh Hashanah. No. Cada que siento necesidad, ¿cómo voy? Tengo que saber a qué tengo que llegar. Si la persona no siente una guerra, si la persona no siente que está en guerra contra su Yetzer Hará, es porque está derrotado, porque está fallando. ¿A qué tengo? No, nada más yo, todo el mundo tiene cosas que perfeccionar, ¿no? Necesito, en Anabá estoy lejos, en Ka soy un enojón, en Akpadá cada cosa me molesta, y no, aunque no diga nada, pues me molesta. Mis ojos los cuido mal, mis oídos mal, la sonará mal. Zeniut como gas, perfecto, o hay cosas que deschaper, en Jinuj, en Tefilá. Tengo que ir evaluando. Si la persona no evalúa, la persona puede escuchar cosas, escuchó una vez, Dugma. Todos ustedes prenden el Rosh Shabbat, sí. Escuché una vez, escuché, el Steiber dijo a un papá, le dijo, mira, el hombre tiene Neilá una vez a la semana. La mujer, el hombre tiene Neilá una vez al año. La mujer, una vez a la semana, cuando prende sus velas. ¿Okay? Ya escuché esto, ¿qué hago con esto? Eso es Neilá. Si es Neilá, entonces ahorita... Ah, es que miren mis hijas casadas y mis yernas y mis nueras y voy a platicar. A ratito platicamos, ahorita estoy en Neilá. Escuché, le tengo que bajar a Sheta Hamasé, ¿qué voy a hacer? Desde ahorita, si es Neilá, ¿qué voy a hacer entonces en Neilá? Voy a decir Tefilat Ashla, voy a decir unos mismos Teilim, voy a llorar, necesito llorar. Todos los Talmidei Jajamín grandes es porque su mamá lloró por ellos. Entonces, necesito llorar. Y así cada cosa y cosa, escucho algo, ¿qué puedo hacer? Tengo que hacer Heshbon HaNefesh. Y tercer cosa, y creo que es lo más importante, es que la persona tiene que saber que la Torah es día con día. Asher Anohi Metzavecha Hayom
alevabeja. Atem nitzavim hayom kulechem. Et Hashem hemarta hayom. Vashem hemirecha hayom. Hashem enojim mitzaved etchem hayom. Hashem me da la Torah hoy. Hoy tengo un tafkid. No sé qué pasó ayer y no sé qué pasó mañana. Yo tengo hoy un tafkid. Porque esa persona vive su vida todo pasado, presente y futuro, todo revuelto, lo disparce. No se enfoca en lo que tengo que hacer. ¿Qué quiere Hashem de mí hoy? Si hoy en la noche tuviera yo que entregar mi alma. Entonces, ¿qué? Es difícil vivir así, es muy alto, pero por lo menos saber que hoy hay un tafkid. Hoy hay un tafkid. De Urajay Makadosh dice sobre el pasuk, Vayhi Yaakov, dice que vivió Yaakov, él explica algo impresionante. Dice, cuando la persona nace, le da a la persona un número, le llama chispas de Kedushah, como sea, un número de chispas de Kedushah según los días de su vida. Cada día es una chispa. Cada día es una chispa. ¿Sí? El que va a vivir 70 años, tantos miles de chispas. El que va a vivir 80 años, cada día. ¿Ok? Y cada día la persona trabaja con esa chispa de Kedushah, esa porción, ese helek de Kedushah. La persona lo tiene que corregir, pulir, limpiar, subirlo a Shamayim con Kedushah y con Tahara. Y lo sube. Y ya, cuando termine el día, ya subió. Si la persona aprovechó el día, subió y ya está. Y dice, es un jesed de Hashem que se nos va ese nitzot, porque aunque después haga averot, ya no se ensucia. Ya, este día ya estuvo bien. Ya, hoy estuvo bien. El otro día grité, me enojé. El de ayer estuvo perfecto. Ya está. Por lo menos, ¿no? Kipur, ya los Kipur que hicimos ya están arriba. Al otro día me caí, ese ya está en el Shamay. Dice, y cuando la persona va a morir, dice, se tiene que morir con todas sus chispas. Entonces regresan todas. Antes, él dice, unos días antes de morir, cuando ya siente que quedan poquitos, de según la Kabbalah 30, ya siente que ya, muchas veces las personas intúe que ya se va a morir. Porque ya tiene poquitos, ya siente que ya tiene poquitas chispas, ¿sí? Y por eso ellos sabían que iban a morir. ¿Cómo supo Jacob? Él les explica, ¿cómo sabe Jacob que se va a morir? Sintió que su Neshama ya no es la misma. Pero el día de la muerte, dice, regresan todas esas, todas regresan, para que se mueran todas juntas. Y por eso los tzadikim daban berajá el último día de su vida. ¿Por qué? Porque todas las chispas que ya están corregidas, ya están en la Kedushah, regresan, entonces ahorita crece su Neshama, que tenía ya 2, 3 en los últimos días, ahorita tiene miles llenas de Kedushah, se expande su Neshama, sale de las limitaciones del cuerpo, por eso su Berajá es tan fuerte. Y dice, y si la persona echó a perder, dice, Hashem hizo un Gesed muy grande, cada chispa que se va, queda conectada con un hilito, hace Teshuvah, la corrige. Así explica el ejemplo. Entonces, ¿qué? Cada día es una chispa. A veces la persona está, estoy triste y hay, no sé ayer, no sé nada. Ahorita tienes un tafkid. ¿Qué quiere Hashem de mi vida hoy? Termino con un maase que contó Rav Galinsky. Rav Galinsky, que vea su libro, se desmaya de la grandeza. Una persona que pasó cosas noraot. Yo cuando veo su libro no puedo creer. Dice que están en Siberia, las pagan los maasim. Eran unos bajurí yeshivot, dice, teníamos que dormir todos, la nariz de uno en la nuca del otro, porque si no, amanecían muertos congelados. Así, todos así. Entonces no, había un encargado que decía, voltense ya, porque así, mamacho, así. Una vez tuvo que, se iba a morir de frío, se metió en una casa que lo conocían y se abrazó con el perro de la casa, así se durmió en la casa del perro toda la noche. Cosas atzumo, ¿no? Cosas arriba de, era un tzadik muy grande. Cuando llegó a Israel, ya después de todo lo que pasó, ya vio que después de todo eso, Siberia y todo, llegó a su casa, no hay nada. Ni papá, ni mamá, ni tíos, ni hermanos, ni sobrina, nada, nada, nada. Entonces, cuando llegó a Israel, llegó a casa de Jasonish y le dijo, ya, hago Yehush de mi vida. Hago Yehush, quiere decir, tiro la toalla, ya, me doy por vencido, ya no puedo más. Le dijo el Jasonish, te voy a contar un maase. Le dijo, había un señor, es un maase que pasó, había un señor que cada año iba al Yarid. El Yarid era tipo mercado, la expo, no sé cómo, en Leipzig. Era un lugar donde había muchos compra-venta. Entonces, cada año él vivía de eso. Antes del mercado, tomaba deudas, compraba ahí mercancía,
la traía a su lugar, la vendía, con ese dinero pagaba sus deudas, vivía todo el año y el otro año otra vez. Tomaba deudas. Un año se enfermó antes del mercado y dijo a su esposa, no voy a poder ir y no puedo no ir, porque de esto vivimos todo el año, pero no puedo ir. Entonces te voy a pedir un favor, vas a ir tú. Pues yo te voy a hacer la agenda, ya voy, yo voy a mandar cartas, yo te voy a acomodar todo, pero tú vas a ir, yo no puedo ir, está bien. Entonces el señor tomó deudas y todo lo concentró en un paquetito de monedas de oro muy caras, porque ¿cuánto puede cargar la señora? La mandó. Llegó ahí, y el señor no tiene nada, y vio todos gritando y caballos, y se desmayó, se espantó, se desmayó. Le revivieron todo, jacita. Cuando se despertó, no tiene el dinero. Entonces empieza a gritar, como desesperado, mi dinero, todo mi dinero, a gritar, toda la gente. En eso llega un señor, ya cuando la vio que estaba volviéndose loca, le dijo, le voy a decir la verdad, un yudí, le voy a decir la verdad, yo encontré el dinero, era así, 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 sí. Pero la alhaja es que yo no se lo tengo que regresar. Si una persona pierde un fajo de dinero en una calle donde la mayoría son goyim, la alhaja dice que cuando se da cuenta, la persona lo da por perdido, se llama Yeush. ¿Por qué? Porque la mayoría son goyim, entonces la mayor parte de las opciones es que la tome un goy y el goy no te lo va a regresar. Entonces ya lo diste por perdido, cuando yo lo levanté después de que lo diste por perdido, lo adquiero. Así es la alhaja. Si lo pierdes en el kolel, es otra cosa, porque aquí hay puros yehudim, pero si pierdes en lugar de goyim, mayoría goyim, dijo, te voy a dar 12 moneditas para que te regreses a tu casa, pero yo... ¿No por perdido ya todavía? Es automático. Es automático, porque por esa, pensamiento. No, ya puede estar, ojalá, pero realista, ya, como dicen, ya valió, como dicen, ya. Realista ya, pero ya te pasó un milagro, milagros hay, pero ya. La alhaja es que ya lo perdió. Te voy a dar las moneditas para que te vayas a tu casa, pero... Ya, yo no. No, ¿cómo? ¿Qué te pasa? Mi dinero y mi esposo. Dijo, no, yo estoy pobre y tengo hijos y tengo deudas. No, imagina, así es la alhaja. No tengo que hacer mi dad hasidut. No, y entonces vine, ya se usó bolita, y unos gritaban, y unos daban la razón a él. ¿Sabes qué? Ya, vamos, din Torah. Din Torah, vamos con Rabbi Yitzchak el Jonus Pector, Gadol Ador, estaba ahí cerca. Din Torah, fueron din Torah. Entonces él llega y le dice, yo le voy a decir, así fue el masé, pero yo no vine aquí que me diga musar. Ni Jumrot, ni Midat Hasidut, ni nada, Levater, nada. Alajá, alajá. Le dijo, alajá, regrésale todo. Le dijo, ¿por qué? Si yo estudié, esos niños se lo sabe. Le dijo, te voy a decir, ¿por qué? La alajá es como tú dices, que cuando una persona hace Yeush, que si da por perdido, ya lo perdió. Pero este dinero no es de ella. Este dinero es de su esposo. Y su esposo no se enteró de todo esto, él no ha hecho Yeush. Regresas. Le dijo el Hasonish Rav Galinsky, ya te diste perdido, ya te derrotaste, diste por perdida tu vida, no es tuya. Tu vida no es tuya. Tu vida es de Boreolam. Boreolam pone las Neshamot en el mundo y él te da la vida. Tú no puedes hacer Yeush de algo que es de él. Entonces sigue adelante. La persona que tiene que saber, mi vida, yo soy aquí un Shaliach. La vida es de Boreolam. Qué bueno que es de Boreolam. Qué bueno que él dirige el mundo. Porque si yo estuviera en mis manos, echo todo a perder. Él dirige todo, él lleva todo. No hagas Yeush. Y tiene que saber cada cosa que pasa. Boreolam lo está haciendo. ¿Verdad, Shem? Que Hashem es de Jud. De entender los mensajes. Que veamos todos. Yeshua ben Hamotam.